La primera reunión que se tuvo ya fue a fines de diciembre y la que se tuvo hoy con prácticamente todos los actores intervinientes, tanto en el corso barrial como en el corso oficial, era precisamente para cerrar la cuestión de detalles organizativos. Hemos concretado tanto con el área de la policía como con las distintas áreas del municipio interviniente. De hechos puntuales, digamos, buscando la mayor seguridad, la mejor transitabilidad en la zona para no tener tanto conflicto con los vecinos, tratar de que sea lo más ordenado, prolijo y que esto sea realmente una fiesta en lo que respecta a los corsos barriales y en el corso oficial, obviamente, buscar la mejor alternativa para lo que es el ingreso, que sea de una manera fluida, ágil y sobre todo segura. A ver, la primera noche de los cursos barriales es en el Bañado Norte. Sí, es así, es el Bañado Norte, tenemos ya dispuestos, va a haber alrededor de 200 efectivos dispuestos en la zona, más también alrededor de aproximadamente 100 personal municipal en lo que respecta a guardia urbana, transporte y tránsito. Y obviamente toda la zona está cubierta, delimitada, digamos, con lo que sería el vallado correspondiente y obviamente todo el esquema de seguridad que respecta para poder realizar un evento de este tipo. ¿Cuál va a ser el sitio exacto del primer curso? Bueno, esto se va a realizar, digamos, sobre lo que es Gobernador Ruiz. Está obviamente el municipio ha publicado, perdón, está publicando en sus medios oficiales todo lo que va a ser el esquema, digamos, de en la zona donde se va a emplazar el palco, cuál va a ser, digamos, la pista por la cual van a desfilar las distintas comparsas. Y obviamente la gente va a poder transitar hasta las 19 horas, que a partir de ese momento es donde se establecen los distintos controles, tanto de la policía como de tránsito, para reordenar la zona y generar obviamente el espacio necesario para el espectáculo.